moviendo más casi 200.000 pasajeros por mes. Y para nosotros es muy importante, y muy importante porque generamos una operación más allá de los 5 aviones, las 600 personas a las que le podemos dar trabajo. Y hoy nos enfrentamos con una medida que realmente nos sorprendió a todos, y probablemente después van a hablar un poco del resto de las autoridades y JetSMART. Hoy el saber que hay una medida que quiere restringir este aeropuerto, que ustedes ven que ha crecido, donde ustedes lo pueden palpar, donde hay un proyecto de expansión impresionante, han podido venir en tren y entender lo que significa moverse de una manera distinta, dar oportunidades a la gente, a tener conectividad con otras provincias en una forma mucho más simple. A nosotros nos duele más allá del impacto que esta medida puede tener para Flybondi. Creemos que el mayor impacto que tiene es para todas las fuentes laborales que nosotros hemos podido generar en todo este tiempo, que son, como dije, 600, pero no solamente eso impacta a Flybondi, impacta a las 1000 personas que trabajan acá en el Palomar, a todos los negocios, a los comercios que tenemos afuera. Y por otro lado, uno cuando piensa en una aerolínea no solamente es un solo aeropuerto, sino nosotros conectamos este aeropuerto con muchos otros aeropuertos del resto del país. Hablando con la mayoría de los gobernadores, ellos están tan impactados como nosotros, también están preocupados de qué impacto puede tener esto en el país, porque más allá de los puestos de trabajo que genera la aerolínea, una aerolínea genera mucho trabajo indirecto, mucho trabajo en destino, generación de empleo y también de riqueza. Ha sido una de las pocas aerolíneas que ha crecido en el país desde el 2015 y queremos mantenerlo. Así que ojalá podamos revertir esta decisión y ver mucho más potencial para seguir creciendo en el país, seguir generando empleo y dar más libertad de volar al resto de la gente. Sensaciones contrarias o contrapuestas. Por un lado, hemos recorrido junto a los periodistas que vinieron del interior lo que va a ser la nueva terminal del Palomar, acá a unos metros, con una inversión de 1.000 millones de pesos, con una infraestructura de primera línea que conserva todo lo que hay que tener para poder tener un aeropuerto de mayor crecimiento, de mayor movimiento de pasajeros y de comodidades también para los pasajeros y los vecinos de la zona. Y por otro lado, la desazón o la preocupación de esta medida de restricción nocturna que hace que tengamos que preocuparnos por meter el itinerario que estamos acostumbrados a volar de una manera y en un aeropuerto que es H24 en algo que es casi imposible. Entonces, la verdad es que la afectación, más allá de lo que nos pese a nosotros, va a estar también involucrado a todas las provincias, a todos los pasajeros que unimos desde puntos provinciales sin pasar por Buenos Aires. El éxito de nuestras rutas federales ha sido tremendo y la preferencia de los pasajeros lo avalan. Los vecinos de la zona, después me imagino Ramiro va a contar un poco, pero hay un impacto muy grande en todo lo que es la comunidad de, bueno, aeronáutica de lo que es Argentina, no solo aquí del Palomar. Nosotros, así todo, y de esta coyuntura de corto plazo, creemos que Argentina es un país en donde queremos estar, apostamos por el futuro de Argentina, es un mercado que da para mucho más, y muchísimos más pasajeros por sumar. No queremos robarle pasajeros a nadie, hay muchísima gente que todavía no se subió al avión, hay mucha gente que nos quiere descubrir y volar de manera segura, confiable, a tiempo y por poca plata, así que aspiramos a que este mercado pueda seguir creciendo. Nosotros ahora en 60 días estamos trayendo el cuarto avión y parte de esa inversión queremos que sea pensar en qué rutas vamos a unir, en qué más argentinos vamos a poder conectar, en qué más negocios vamos a poder traer del federalismo que esta Argentina aspira y no estar pensando en cómo afectar pasajeros, en cómo restringir la operación o en cómo posiblemente cancelar algunas rutas. Así que esperamos a que la reflexión de la comunidad aeronáutica entera esté más pensando en cómo hacer para hacer crecer el mercado y no cómo hacer para empezar a restringir el horario que tenemos de este aeropuerto tan querido que es nuestra casa. Así que defendamos el Palomar, que es donde queremos seguir estando, creciendo y trayendo más pasajeros.